Che, Sofi, ¿podés venir un segundito? ¿Tenés idea que ahora viene la machadora porque es súper apurada? Sí, ahí estaba por venir. ¿Es esa ridícula de ahí? Sí, es la mejor de Argentina y de todo el mundo. Ok. Ay, casi me mato. ¿Qué tal? Hola. Jazmín. Meli. Servicios. ¿Qué tal? Gracias. ¿En serio? ¿Cómo en serio? ¿En serio tengo que darte un besito? Tengo que decirle a la network que te diga quién soy yo, como hizo la chica recién. No. ¿Y vos sabés quién soy yo? Sí, una chica con el pelo muy mantenido, las cejas no combinan, el gorro tampoco combina. Vamos a terminar con esto, por favor. Bueno, mira, yo necesito grabar. En una hora tengo que estar súper bien. Tengo un super evento. ¿Evento de qué? Un evento ahí de un canal de televisión, un programita. ¿Qué canal? ¿Susana? Ya lo conozco. Justo me estaba mandando un tweet. No, no. Entonces ella necesita reboque, ¿viste? Ah. Reboque y Mirta Real de cuento. Cal y arena. Y si ya la edad. Y si, igual vos no tenés muchos años, también estás destruida. ¿Tenés la piel? No, no, no. Tengo 23 años. Ah, bueno, más que chavos, yo tengo 18. ¿En serio? Sí, porque fui a... Hay meditaciones que te dicen la edad corporal y ya tengo 18, no sé si 15. Ah, mira. Sí, la hora. El tiempo. Sí. Igual no me pones chiquita, porque yo así no trabajo. Ok. Bueno, me voy a arreglar las cosas. Dale, sí, tranquila. Celulares no. Ok. Te lo pido por favor. Porque te distraes, te arrugas. No me hagas reír. No te hago reír. No, es que me da risa, perdón. ¿Pero qué es lo que te da risa? ¡Vos! Bueno, corritos out. ¿Por qué? ¿Acaso nunca viste mis videos? Todos me conocen por los gorritos. O sea, hola Mary no es hola Mary sin gorrito. Hola Mary no sería hola Mary sin ese gorrito ridículo. Voy a poner esto, que esto es lo que se está usando en París. Ni siquiera tengo que dar explicaciones. ¿Te sabes poner una guincha? Obvio, me parece que la que no sabe poner una guincha sos vos, no sé. Me parece que... Estás cuestionando mi maquilladora de la cuarta. Si no querés que te lo queme, ponétela. Mirá, me puse. Muy bien. ¿Qué te acabo de decir los celulares? Dámelo. Pero tengo que estar con mis redes sociales. Bueno, tus redes sociales pueden esperar. Tu maquillaje no. Bueno, vamos a empezar con la base. Sí. Te voy a ir explicando cómo se hace, porque... Se ve que no entendiste mucho, ¿no? Casi siempre se pone la base en la mano de una persona para ir aplicando. Okay. Yo veo una tuya porque no tengo que ensuciarme las manos. Ahí está. Mantén la mano así. ¿Qué crema es la que usas? Esto es crema que compré en los chinos de mi casa. Ahí compré todos mis productos y salieron buenísimos, así que... Entonces, de paso, también te hace que como que tenés la cara más grande, si es que querés agrandarte la cara. Para mí ya es bastante grande y dura también. ¿La manito ya está? No. Ok. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué haces con la mano arriba? ¿Ya está? ¿Me dijiste que la dejé arriba? Yo no dije eso. Okay. Esto, contorno. Uh-huh. Entonces, esto va a hacer que tu cara sea más... ¿Cómo te llamas? Mariana. Más mediana. Mariana. Mediana. Ok. Esto se pone como un 3 para afinar la cara y hacerla más chica. Uh-huh. Igual vos ya tenés la cara chica, estás como un maní la cara. Pero hace un rato me habías dicho que tenía la cara grande. No, yo que si te querías agrandar la cara, no me metas para hacer la boca, te lo pido por favor. Ok. Bueno, ya te dije, si que siempre se forma un 3. Sí. Pero ya no, a mí no me gusta formar un 3. Entonces lo que voy a hacer es un 8. Ahí, ponete para acá por favor. Haces un 8. ¿Segura de que es suave esto? Esto sí, no, y si te da un poquito de alergia, vos sos la boluda que se lo pone. Después, acá dicen que te deja hacer como unas linitas, pero a mí me gusta hacer como un 3 invertido. Ajá. Acá pones en la nariz, esto siempre, siempre. Y después te pones acá. Uh-huh. Bueno, el 8 lo podés difuminar de la forma que vos quieras. Yo te recomiendo que lo hagas así. Sí, duele. La belleza duele, Mariana. Igual yo no permito que mis clientas vean el producto hasta no estar terminado, ¿sabes? Ok, o sea, me lo iba a mirar con el celular, pero me sacaste el celular. ¿Y qué onda vos? ¿Estás casada? ¿Tenés hijos?
hijos. Yo estoy casada con la moda. Ah. Con la moda. Es el mejor matrimonio que pude tener. También me casé con Ricardo Ford, pero después se fue con Natalia Griselda y me dejó. Pobre Ricky, o sea, yo me imaginaba allá en el cielo. Ricky in the sky with diamonds. Vamos a empezar con los labios. Vos tenés labios muy chiquitos, son churrascos. Sí, o sea, no sé si churrascos, pero son chiquitos, sí. Te tenés que aceptar a vos misma, y aceptando vos misma aceptás tus errores. Y vamos a hacer como un truco para que el labio te quede más grande. A lo Kylie Jenner. No sé quién es esa mujer, yo no conozco contemporáneas. Pero a lo Moria Kazan. Bueno, voy a empezar acá. Siempre te vas un cachitito más. Más arriba de lo que es tu labio. Pero como tu labio es tan chico, tenemos que irnos como 7 metros más abajo. Vamos a empezar con el delineado. Yo tengo todos delineados, unos de París, otros de Japón. Ok. Yo viajo mucho. Y pero si viajas, ¿por qué no te compraste la base en Japón y no en el chino? Yo siempre le compro al chino José. Qué raro que un chino se llame José, ¿no? Bueno, qué raro que vos hagas videos de belleza, pero bueno. ¿Es el delineado? ¿Cierro el ojo? No, todavía no. La boca podría cerrar. A mí me gusta mucho el drama. Por eso viajo de acá para allá. Está muy frío. Cerrar el ojo. ¿Quién te dijo que la hora? Mira, te manchaste. Bueno, es muy delicado esto, ¿no? Yo quiero un maquillaje delicado. Yo soy la reina de la delicadeza, chiquita. ¿No eras la reina del drama? Yo soy la reina de todo. ¿Qué te dije a los ojos? Bueno, perdón. ¿Zafaste? Mira, ya te hiciste un ahumado en el ojo. Voy a tener que modificar todo. ¡Odio que me hagan modificar las cosas! Perdón. Cállate loco. No abras los ojos. ¿Por qué? Mira, ya se manchó. ¿Qué hice con los ojos cerrados? Abrirlos. Pero me dijiste que lo tenga cerrado. Te dije que me contestes. Vamos a ponerte uno adecuado. Sopla. No, tanto no, me sacaste todo el producto. Bueno, sorry. Perdón, te tiro un garzo. No, pero... Los garzos de jazmín son mágicos. Te voy a perfilar los labios para que no quede que te los hagan. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, ahora voy a hacerte un estilo Marilyn Monroe. Sí, que Marilyn Monroe, ya sabes quién es. Sí, obvio. Una ícono sexual después de yo. Después de vos. Después de yo. Ok. Bueno, voy a crearte un espejo, ¿sabes? Tocas el celular y te corto los dedos. Bueno, mirás. Este es mi resultado final. Quiero que brilles esta noche. Confío en vos. Si no confías en mí, me da igual. ¿Voy a ir así? Sí. ¿A la fiesta esta noche? ¿Pero qué onda? ¿Parezco un demonio? Pero yo te dije un look delicado y vos me transformaste. Esto es lo más delicado que yo te puedo hacer, desubicada. Te lo pido por favor. ¿Pero vos quién te pensás que sos? Jasmine Gold. Acá estás con Hola Mary. Y yo soy Hola Jasmine. Chao Jasmine. ¿Qué tal Jasmine? Ah, no. Yo ya mismo voy a hablar con la producción de esta network. ¿Qué Mira, a mí no me tengo que decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a llamar ya mismo y a vos te van a echar de acá. Yo no puedo seguir así. Cuando vos te ibas, ¿entendés? Cuando vos te ibas, yo ya iba y volvía 7 veces. Ridícula. Discúlpame, asquerosa. Yo no sé, yo le hago un maquillaje. Yo le hago un maquillaje divino y esta desubicada no le gusta. ¿Dónde está Sofía? ¡Sofía, tráeme un café! Bueno, espero que les haya gustado el video que hice acá con Jasmine Gold. Ella en realidad, por si no se dieron cuenta, es la genia de Mika Talevi. Hola, ¿qué tal? Que me encanta su canal y por eso quise hacer una colaboración con ella. Y espero que ustedes se pasen por el video de Mika porque la verdad es que está muy bueno. En serio, fue genial. Es muy místico nuestro video. Es muy gracioso. Así que por favor, pásense por el video de Mika y también les voy a dejar todas las demás redes Mika acá abajo en la cajita de información. Puedo tomar muy serio con este maquillaje y vos con este look dramático. Se me ven las raíces desubicadas. Como siempre digo acá abajo, les dejo todas mis redes sociales como mi Twitter y mi Instagram, que es por donde más estoy, por donde más podemos hablar. ¿Y tenés algo más para decir? Que no sé cómo carajo te podés quejar de tu maquillaje. Mirame a mí. A mí
yo, Jasmine, go. ¿Y a mí? Yo te maquillé. Por eso te sale para el culo. Bueno, y ahora sí que no tengo más nada para decir. Nos vemos el próximo martes en un próximo video. Un beso enorme para todos. Bye.